No, la presencia estatal en Soacha ha sido más bien mínima. Soacha es un municipio con unas limitantes institucionales que hacen que su administración municipal pues no tenga la capacidad suficiente para atender y resolver los múltiples conflictos sociales. La presencia institucional, digamos, se presenta desde la lógica militar, policiva, de restricción de derechos. Diego Cancino, concejal de Bogotá, filósofo, máster en economía. Bienvenido. Mil y mil gracias, mil y mil gracias, Pablo, mil y mil gracias por esta invitación, por abrir estos micrófonos. Y tengo el pálpito que va a ser una conversación llena de sentidos y de construcción de sentidos. Espero que sí, Diego. Es que yo creo que el mundo se quedó asombrado con esa bomba que soltaste tú hace unos días de una masacre más en Bogotá. ¿Qué fue lo que pasó en Soacha en el CAI? Cuéntanos un poquito. Pues Pablo, primero, digamos, nos duele profundamente esta ciudad, nos duele profundamente este país, pero también nos duele que en muchos casos nuestros dirigentes no sienten ese dolor. Y una expresión fue lo que pasó el 4 de septiembre, Pablo. Yo te quisiera contar que no solo fue el 4 de septiembre, sino que antes estaban pasando una cantidad de cosas que hay que explicar. Sí, cuéntanos, por favor. Aquí había 20 personas privadas de la libertad, o 16 o 11, dependiendo de la versión. Y esas personas días antes estaban sufriendo tortura, estaban sufriendo desnudez forzada. A las 3 de la mañana los obligaban, despertándolos con agua fría, vía una manguera, a desnudarse y los humillaban, los maltrataban, les pegaban, los ofendían. Les daban comida cada 4 o 5 días para que aguantaran hambre y esa comida muy probablemente estaba pasada. Y los amenazaron de muerte. Les dicen, ustedes no van a salir de acá, los vamos a matar, hijo de putas. Qué pena la grosería. El 4 de septiembre, después de estas circunstancias, las mamás llegan a las 11 de la mañana a hacer la visita que tenían derecho a hacerla y no las dejan entrar. Y son las 3 de la tarde más o menos. Y todavía no las han dejado entrar. Un muchacho desesperado prende en llamas una colchoneta. Y lo que uno ve en los videos, Pablo, es que esas llamas eran leves, no eran fuertes. Se habrían podido apagar inmediatamente. Uno se pregunta por qué dejaron incrementar esas llamas. Las mujeres se dan cuenta de esto y empiezan a tratar de entrar y la policía hace un cordón de seguridad para evitar que entren. Pero lo que debió haber hecho la policía no es hacer ese cordón de seguridad, lo que debió haber hecho la policía es quedarse adentro y apagar el fuego. Lo que nos narran las madres es que en algún momento un policía entra y las madres dicen, juepucha, de una, van a apagar este incendio, qué maravilla. Pues no, señor, entra la policía, este policía, y cuando sale, saliendo se escucha como una especie de combustión leve. Y cuando va saliendo, el fuego se incrementa, es como si hubieran alimentado el fuego, parece ser. Y eso coincide, yo no estoy entablando relaciones causales, coincide para coincidencialmente con que tenemos dos reportes de hospitales donde dicen que los cuerpos murieron por quemaduras de alto grado y que a su vez, y también los sobrevivientes que tienen quemaduras de alto grado, este es un reporte de un sobreviviente y un muerto, y que a su vez en el cuerpo tienen alta combustión de gasolina. Y uno se pregunta por qué tenían gasolina y de dónde nace la gasolina y por qué había gasolina ahí. Después de eso, entonces logran entrar, sacan a los muchachos. Hay un muchacho muerto y día a día en la siguiente semana mueren 8 personas por quemadura de alto grado. Eso fue lo que pasó, Pablo. Cuando el concejal Cancino lleva ese hecho a la opinión pública nacional y respaldado por voces de las organizaciones sociales y populares de aquí de Soacha, por Einer Gaitán, concejal del municipio, lo hacemos no para que el alcalde se sienta aludido, los concejales, sino para que la justicia opere. Gracias a las denuncias del concejal Diego Cancino, que tomó la opinión pública, se logró, primero, que la Procuraduría General tomara el caso para hacer la investigación disciplinaria a los uniformados presentes en el CAI de San Mateo,
que la Fiscalía anunciara una investigación exclusiva y expedita para dar una solución pronta a las familias que están sufriendo por la pérdida de sus seres queridos, y del mismo modo que el Ministerio de Defensa se haya pronunciado. Bueno, o sea, estamos hablando de que posiblemente haya habido alguien que haya puesto gasolina en el sitio donde estaban los chicos reunidos, que tengo entendido que era un sitio muy pequeño, ¿no? Uh-huh. Es una posibilidad, eso no lo podemos afirmar, eso lo tiene que aclarar la Fiscalía, vale. Eso lo tiene que aclarar Medicina Legal y los investigadores. Diego, ¿estos chicos dónde estaban detenidos? ¿Quiénes eran los responsables de su custodia? En Colombia hay cárceles, pero a su vez hay CAIs, que son los responsables como de la seguridad de los barrios, y esos CAIs están atados por localidades a estaciones de policía. Tú puedes llevar a la gente a los CAIs, pero no la puedes dejar en los CAIs. En la estación de policía puede convertirse, ojo con lo que voy a decir, en un centro de reclusión transitoria. Pero parece que aquí no estaban recluidos transitoriamente, sino que ya llevaban muchos de ellos gran parte de tiempo, cosa que no se puede porque tienen que o trasladarse a la cárcel o dejarlos libres. Y no contentos con eso, en esta estación de policía, la cárcel como tal, la pieza donde estaban recluidos, era muy pequeña y estaban en una alta dosis de hacinamiento. ¿De cuántas personas estamos hablando en ese momento? Las versiones son diferentes. Las mamás dicen que eran 20, otras mamás dicen que eran 16, y el comandante de Cundinamarca dice que eran 11. Y al final, entre los muertos y los quemados, ¿cuántos suman actualmente? Las mamás dicen que fueron 9, la policía dice que fueron 8. Bueno, parece increíble que en una cosa tan limitada en el espacio y con un número tan relativamente fácil de contar, todavía no se sepa exactamente la cantidad de personas que había allí, ni los que estaban, ni los que pueden estar heridos, ¿no? ¿Qué pasa con esa información? ¿No está dando esa información de forma fluida la policía o las autoridades? Toda la información que tenemos es absolutamente ambigua y contradictoria. Y si uno exige información clara y precisa, lo que dicen las autoridades de Soacha, la policía, el comandante de la policía, es que si uno pide esa información, uno es politiquero, que uno es casi corrupto, que uno está jugando a hacer política y a manipular la muerte de estas personas. Rechazar en unión del señor director de la Policía Nacional con vehemencia la campaña de deslegitimación y desprestigio que sectores que hacen politiquería con la muerte vienen realizando contra nuestra Policía Nacional. Pero desafortunadamente el relato del Ministerio de Defensa, el relato del alcalde y el relato del presidente del Consejo, en cierta medida, dan a entender que el problema no está en lo que sucedió en el CAI, el problema no son los abusos policiales, sino que hay un complot de la izquierda, que en este caso está liderada por Petro, por Diego Cancino y Ainer Gaitán, donde se quiere dañar la imagen institucional de la policía. ¡Por Dios! Hágame el favor, la irresponsabilidad de nuestros líderes. Es absolutamente infame la actitud del presidente que nos respondió, del ministro de Defensa que nos respondió, del comandante de Cundinamarca que nos respondió, ¿verdad? Y del alcalde de Soacha. ¿Estás hablando del presidente de la República o del presidente del Consejo de Soacha? Del presidente del Consejo de Soacha y del presidente de la República. Vimos la noticia todos de que el presidente del Consejo de Soacha te había dicho que no te metieras en los asuntos de Soacha, que más bien te dedicaras a ver el tema del tráfico, ¿no? Cuando denunciaste esto. Ahora bien, dicen, se nos metieron a nuestra jurisdicción, se metieron a Soacha, concejal, no se meta. Por Dios, el mayor escándalo de seguridad nacional en los últimos 50 años en Colombia, que fue asesinar jóvenes y presentarlos como guerrilleros muertos en combate, no salió por la denuncia de un concejal de Soacha, sino por quien era entonces la secretaria de gobierno en Bogotá, Clara López. Thank you.
el año 2008, 12 jóvenes de Soacha, Cundinamarca, aparecieron muertos y en fosas comunes en norte de Santander. Este escándalo dio paso a la destitución de generales y coroneles por el hecho. Uno de ellos, el coronel en retiro Gabriel de Jesús Rincón Amado. Entonces ahí hay dos cosas, Pablo. Lo primero es que el presidente de la República dice que estos hechos son menores, son nimiedades al lado de la grandeza que hace la policía. Pero que entendamos que muchas veces esos hechos son minúsculos frente al esfuerzo que se hace todos los días por parte de ellos. Con estas palabras, el presidente Iván Duque defendió a la policía y destacó su trabajo. O sea, acá hay una hoguera humana, una hoguera humana. Independientemente de la responsabilidad que nosotros creemos, y el Estado y la Corte Constitucional lo dice así, hay una responsabilidad del Estado, y ya digo por qué. Pero además hay una hoguera humana donde el Estado tiene una responsabilidad, y el presidente de la República nos responde diciendo: no haga politiquería, y estas son nimiedades frente a la grandeza de la policía. Eso por lo menos es inmoral y es un acto de sinvergüencería. Es no tener vergüenza, es no tener la responsabilidad de asumir el liderazgo que tiene. Al presidente del Consejo de Soacha le importan más los semáforos que la vida de la gente. Eso es absolutamente infame. Porque dice: dedíquese a que me cambien el semáforo de la carretera entre Soacha y Bogotá y no se meta en estos asuntos, porque no es conveniente y no es de su circunscripción. Hágame el favor, entonces los derechos humanos tienen circunscripción. Cuando se habla de los derechos humanos, presidente Ospina, pues no hay circunscripción. Cualquier ciudadano, cualquier servidor público que vea, que sepa que hay una violación de derechos humanos y sobre todo que se está atentando contra un derecho fundamental, contra el valor absoluto de la vida, está en la responsabilidad de denunciar. Eso es absolutamente descabellada la posición de este señor. Pero es indignante la incapacidad de compasión de esta gente, de sentir con el otro. Y ni qué decir de los videos e imágenes que nosotros tenemos y que no han sido publicados, de la gravedad de los hechos. Diego, entonces, una cosa que nos llena de desazón a los ciudadanos y a quienes estamos atentos a la realidad de la violencia en las calles de Bogotá, es el hecho de que la policía, siendo un cuerpo civil, da cuentas a la justicia militar, que es una justicia ya bastante conocida por el grado importante de impunidad, siendo Colombia. No, pero es que, ¿cómo es posible que a los militares y los policías los juzgan los mismos militares y policías como fuera un militar? Eso no, o sea, eso es un sinsentido, un contrasentido. Eso, el fuero militar es una cosa surreal y no lo quieren eliminar, pero además la impunidad nace por ahí. Entonces, ¿cuáles son los casos juzgados realmente de toda la criminalidad comprobada que han hecho los militares y la policía? ¿Cuál es el papel de la alcaldesa en todo esto? Porque hasta donde tengo entendido, ella es la jefa de la policía antimotines, ¿no? Del ESMAD, de la policía de Bogotá. Y sin embargo, en las manifestaciones de septiembre, en el cual hubo 14 personas asesinadas, 11 en Bogotá, 3 en Soacha, que las de Soacha no las contabilizaban para los efectos de Bogotá, la gente se estaba manifestando por otro asesinato de otra persona inocente que fue conocido gracias a un video viral. ¿Cuál es el papel de la alcaldesa, de la alcaldía, en el manejo real de la policía? ¿Por qué da esa sensación de que la policía se le salió de control? Yo creo que esa pregunta encierra un asunto profundo, y esto lo lanzo a manera de hipótesis. Yo creo que acá hay una ansiedad de un poder territorial, un anhelo claro de poder territorial en los bordes de Bogotá y en sectores específicos de Bogotá por parte de los poderes mafiosos y poderes paramilitares que tienen una relación muy clara entre ellos, para tener un poder territorial en las tierras, para tener un poder territorial en el narcotráfico, para tener un poder territorial frente a las economías ilegales y para tener un poder territorial político, también hay que decirlo. Y esas fuerzas paramilitares, lo que mostraron la Defensoría del Pueblo y la personería acá en Bogotá y en Colombia, es que son ancladas alrededor de los CAIs. Donde más operan esas fuerzas paramilitares y mafiosas están alrededor de los CAIs. Y son los CAIs esos los que tienen mayores brutalidades policiales. Casos de desaparición forzada, casos de tortura, casos de violaciones de mujeres, casos de hostigamiento, casos de allanamiento ilegal.
Todo esto que te acabo de decir lo tenemos verificado empíricamente por respuestas mismas de la Procuraduría, de la Fiscalía, de la Policía y de la Secretaría de Gobierno y de Seguridad. Y entonces uno se pregunta por qué esas coincidencias. ¿Por qué si saben todo lo que está pasando en un barrio que se llama Verbenal y Codito, sigue pasando eso? ¿Y por qué hay todo este tema de narcotráfico, de despojo de tierras al frente de la policía y no pasa nada? Pero lo mismo pasa en otro barrio que se llama San Cristóbal, que es un barrio complejísimo, pero maravilloso, pero digamos con pobreza, con unos retos de legalidades. Pero lo mismo pasa en los bordes de las montañas, entre el municipio de Soacha, que es donde el tema que nos convoca, con Bogotá, que es Ciudad Bolívar. Y en todos estos casos, siempre hay brutalidad policial. Entonces nosotros nos estamos preguntando cuál es el tema. Eso a nivel territorial y a nivel político, lo que uno ve es un gobierno nacional en cabeza del presidente y del ministro de Defensa que niega sistemáticamente este tipo de hechos, como lo que pasó en Soacha, pero también lo que pasó en el 9 y 10 de septiembre. Es que no olvidemos que aquí hubo una masacre de 13 muchachos y a los dos días el presidente, en vez de reconocer esa masacre tan infame, ¿sí?, lo que hace es disfrazarse de policía, se adelanta al Halloween y reconoce a la policía. Eso es absolutamente violento, hacer reconocer a la policía como bien hecha la masacre, como hace el ministro de Defensa, el alcalde de Soacha y el comandante de Cundinamarca con la masacre de Soacha. ¿Por qué digo esto? Porque claramente acá hay una tensión, y acá hay una tensión entre una voluntad, creo yo, de generar un Estado autoritario, amilanar el Estado de Derecho, amilanar la democracia y no cuidar la vida. Y en el otro lado hay toda una apuesta de intensificar la democracia, el Estado Social de Derecho. Uno puede no estar de acuerdo con la alcaldesa. Claudia López es una mujer que es producto de la democracia. Claudia López es una mujer que quizás está molestando un poquito al establecimiento autoritario. Y entonces ahí hay una tensión. Y Claudia López es la jefe de la policía, es la autoridad de la policía. Pero el jefe mayor es el ministro de Defensa. Entonces, esa figura bicéfala es muy complicada, porque la alcaldesa dice no disparen, no usen armas, y es como si hubiera dicho disparen y usen armas, porque estos señores no le obedecen directamente a la alcaldesa, sino al ministro de Defensa y al comandante de la Metropolitana, que entre otras parece que ese día el encargado era el comandante de Cundinamarca, vaya coincidencia parece. Y entonces, ¿a quiénes obedecieron esa noche? ¿Y por qué cuando la alcaldesa dice no más bala y no más armas, en San Cristóbal, en las canchas de fútbol, uno ve videos de policías, no de pistolas al aire, sino al cuerpo? Eso parecía una balacera de una película del oeste. Absolutamente doloroso e intolerable. Diego, recapitulando un poco, me parece haber entendido que además de un paramilitarismo, entonces en Colombia también hay una parapolicía. Mira, el veedor distrital usa una figura que es muy, muy, muy iluminadora a mi modo de ver. Ese día en San Cristóbal y en Kennedy tenemos videos donde hay policías uniformados con pistolas que no debían tener. Lo que investigó Alirio Uribe del Cajar es que son calibre 8 milímetros, o no sé, yo no sé de eso, pero eran como unas pistolas de alto nivel que además no pueden tener, disparando. Y al lado de este policía, como si fuera, digamos, un colega, una persona vestida de negra con una cachucha negra también disparando. Es decir, hay una figura de autoridad policial paralela a la policía. Y si es paralela a la policía, ¿uno cómo lo llama en sentido estricto? Para policía. Y que en Soacha se siguen violando derechos humanos porque hay presencia de actores irregulares, porque la policía tiene prácticas parapoliciales. Y cuando hablamos de delitos donde está relacionada la fuerza pública, ya sea policía o ejército, la impunidad ronda el 98%. Esa es la primera aproximación. La segunda aproximación que nosotros hemos dicho es que claramente acá hay una lógica paramilitar en la policía. Porque lo que pasó el 9, 10 y 11 de septiembre quizás es muy parecido a lo que pasó en el Placer Putumayo, lo que pasó en Bojayá, lo que pasó en San Onofre, lo que pasó en El Salado, lo que pasó en Caquetá, lo que pasó en todos estos territorios que además tenían una lógica y una
dominación paramilitar en muchos casos, entroncadas con el militarismo, lo que pasó en Mapiripán. ¿Y qué era lo que pasaba? Días anteriores había violaciones hacia mujeres. Días anteriores había desapariciones forzadas. Días anteriores había allanamientos. Días anteriores había amenazas. Días anteriores había una cantidad de violaciones de derechos humanos. Que eso está testeado en los informes de memoria histórica. Todo esto, por ejemplo, pasó en el Placer Putumayo. Y días anteriores a las mujeres les decían cómo vestirse, cómo cortarse el pelo y qué hacer. Y a los jóvenes los maltrataban. Pues todo esto, de manera muy intensificada, porque siempre ha pasado, pero de manera absolutamente intensificada, pasó en la pandemia acá en Bogotá. La cantidad de violaciones hacia mujeres por parte de la policía que pasó en la pandemia es una cosa escabrosa. 45 mujeres violadas. Desapariciones forzadas donde los muchachos no aparecían. Todavía tenemos casos donde hay muchachos que no aparecen en Kennedy y San Cristóbal. Allanamientos ilegales. Casos de tortura en Kennedy donde cogían a los muchachos y les ponían shocks eléctricos por ser muchachos y por fumar marihuana. Hágame el favor. Lo que nosotros debimos haber hecho como líderes e intérpretes de la realidad, y ahí hay una culpa, es que debimos haber prevenido esto, porque se venía a venir. Y antes de eso fue que pasó todo esto y se intensificó la cantidad de encarcelamientos, de traslados por protección, pero yo no lo llamo traslados por protección, sino detenciones arbitrarias, se cuadruplicó en la pandemia. Entonces uno decía, aquí se viene algo grave. Y es exactamente la misma lógica que pasó en todas las masacres que acabo de narrar. Luego, entonces lo que uno sí puede afirmar es que hay una lógica paramilitar en la policía, al menos en estos casos del 9 de septiembre. Y la tercera que yo quisiera sugerir, que es así esa manera de hipótesis, es que quizás no solo hay una lógica paramilitar, sino que lo que decía la Defensoría del Pueblo y la Personería y la Veeduría es que donde están entroncadas las estructuras paramilitares es donde están entroncadas las mayores brutalidades policiales en los CAIs. Pareciera una coincidencia entre el funcionamiento paramilitar y el funcionamiento criminal, por decirlo de alguna manera, de la policía. ¿Cuál es la relación ahí? ¿Y quién manda a quién? ¿Y cuál es el papel de la policía frente al mapeo criminal de la ciudad y de la región? ¿Está contribuyendo a garantizar justicia o está contribuyendo a la impunidad? Y esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Porque si la hipótesis es verdadera, es muy grave lo que está pasando. Porque quizás la policía pues está liderando un proceso que no es para nada democrático y articulado con la ilegalidad. El 22 de noviembre del 2019 se declaró un toque de queda en base a noticias falsas de que los venezolanos estaban entrando a las casas, que era mentira, y se aprovechó esa situación para hacer un toque de queda, pero precisamente coincidía con las manifestaciones del paro nacional y de las protestas. Es decir, estamos hablando de que el gobierno está instrumentalizando tanto la pandemia como las noticias falsas para hacer un mayor control social y evitar las manifestaciones y las protestas. Nosotros con César Caballero, Pablo, hicimos una investigación que se llamó Persiguiendo Fantasmas. Y Persiguiendo Fantasmas fue la investigación de lo que pasó el 21 y 22 de noviembre. Sobre todo el 22 de noviembre, el día del toque de queda. El presidente de la República sale en la locución presidencial a las 8 de la noche diciendo que esta ciudad va a colapsar, que está tomada por vándalos, que esto es una tragedia. Hágame el favor, la gente sale a protestar como nunca antes había salido a protestar en años, pero además de manera diversa, salió gente que no salía a protestar con una sola razón: estamos indignados y hastiados de este gobierno. Y como salió a protestar de manera tan fuerte y tan robusta, dicen, hay unos vándalos que se van a tomar la ciudad. Pablo, le hicimos derechos de petición al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Justicia, a la Procuraduría, a la Policía Metropolitana de Bogotá, a la Secretaría de Seguridad, a la Fiscalía. No hay un solo hecho de judicialización por vandalismo esa noche, ni uno. Pero no lo dice Diego Cancino, lo dice la Fiscalía, lo dice la policía. No hubo una sola persona judicializada por vandalismo. Y no hay un solo caso de hurto a residencia comunal, o sea, los conjuntos residenciales. Y la razón que nos dieron es que había vandalismo y que la gente estaba robando conjuntos residenciales. Y lo que sí pasó, que fue muy claro, es que las redes sociales empezaron
a permear a la ciudadanía y a generar pánico y miedo. No olvidemos, y tú debes saberlo, Pablo, que con el miedo es el paso siguiente al autoritarismo, a un modelo de seguridad y de Estado basado en el autoritarismo, que es la emoción del terror y del miedo. Pues ese día nos permearon, nos inyectaron miedo y terror. Y cuando uno va a ver el video más viral que hubo, fue un video que no era de Bogotá, sino de Cali, y lo hacían pasar como si fuera de Bogotá. Y quien mandó ese video de primeras, porque nosotros hicimos el análisis en redes sociales, es una congresista que se llama María Fernanda Cabal, que es del partido de este capo Álvaro Uribe Vélez. Y ese video, lo que nosotros vimos es que se volvió viral en segundos, con cuentas falsas y focalizado en territorios. Entonces mandaban el video a Kennedy, y allá en Kennedy le metían una cantidad de pauta para que la gente se asustara en Kennedy. A la media hora lo mandaban a Engativá, el mismo video. Entonces, acá fue una generación de pánico y uno se pregunta, bueno, ¿por qué van a generar ese pánico? ¿Por qué? Cuando la razón fundamental de amilanar la democracia, de nuevo, Pablo, porque acá hay un hilo, porque un toque de queda es amilanar la democracia. Hay una cantidad de derechos civiles que se acortan y de derechos humanos. ¿Por qué lo hicieron? Diego, ¿y qué le puede quedar a la ciudadanía, qué le puede quedar a los colombianos para resistir ante esta avalancha de autoritarismo, de brutalidad policíaca, de despojo neoliberal de los recursos, ante la evidencia de que las entidades, las instituciones muchas veces están cooptadas totalmente por estas fuerzas paramilitares y mafiosas? ¿Qué le puede quedar a la gente para resistir de cara a estos 2 años que tienen para cambiar gobierno? Pues mira, yo creo que 3 cosas. Lo primero es resistir, resistir y resistir. La minga indígena del Cauca nos enseñó que la resistencia, y la resistencia no violenta, pero la resistencia firme, colectiva, organizada, convencida, atada a la tierra, pero también con espiritualidad, transforma el mundo. Yo quiero decirle al pueblo colombiano, a los estudiantes, a los campesinos, a los afros, a las personas de ciudad, a esas amas de casa, a esa gente a la que le pisotean la dignidad y que casi no tiene esperanzas, decirle que la esperanza está y que la esperanza necesita fuerza. Y es una fuerza naciente y es el llamado a la unidad para la resistencia. Le vamos a decir a este gobierno, porque tiene que entender como él quiera, que Colombia no está sola, que aquí hay una fuerza digna, que somos los milenarios, somos los pueblos indígenas de Colombia, es la guardia indígena que le dice que aquí estamos. Pueblo, les recuerdo, podemos ser dedos, pero si nos necesitamos, necesitamos ser un puño. Y en este momento, para defendernos de este gobierno opresor y malvado, necesitamos fuerza, pero fuerza pensante. No solamente fuerza bruta, sino fuerza pensante, que es a lo que les estamos llamando. Un llamado y un abrazo de resistencia desde la Guardia Indígena Nacional para toda la nación colombiana. ¡Guardia, guardia! ¡Fuerza, fuerza! Falta conmovernos. Yo veo a nuestros líderes y es una capacidad de indolencia profunda, profunda. Y muchos ciudadanos y ciudadanas nuestras tienen odio. Cuando yo hablaba en los medios esta semana, lo que decían era, bien quemados esos hijueputas. ¿Tú cómo vas a desear que alguien se queme? Eso es una emoción, un alma que necesita ser transformada. A mi modo de ver, está enferma moralmente. Y ahí se necesita toda una apuesta, pues yo sí diría pedagógica en ese sentido, y que este país se repiense profundamente. Pero lo que nosotros también necesitamos es que la policía asuma una culpa. Y nosotros necesitamos hacer una resistencia. Nosotros necesitamos exigir que esa policía se transforme.
pero nosotros necesitamos también hacer una investigación de cómo está operando la policía adentro y afuera y tener muy claro ese diagnóstico. Y esa investigación urge para saber ante quién estamos. Pero nosotros también necesitamos que se asuma de manera muy clara que las prácticas criminales de la policía son sistemáticas. Lo dice la Corte Suprema de Justicia, que es la máxima instancia democrática en términos jurídicos de este país. Aquí ya estamos cansados de denunciar el control paramilitar del territorio y aquí hemos dicho, ahí está la alerta temprana 039 de la Defensoría del Pueblo, hemos señalado que en el CTP de Casucá, en el CAI de Casucá, en el CAI de San Mateo, en el CAI de Ciudad Verde, las denuncias ciudadanas sobre abuso policial, sobre maltrato y tortura son permanentes. Y decir esto, y yo le aclaro a la comunidad, a los colegas concejales, no es estar en contra de la policía. Soy yo el primero en clamar una reforma estructural a la policía, que pase del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior. Soy yo el primero en clamar que la policía abandone esa doctrina de la seguridad nacional y entienda que las mujeres, los jóvenes, las minorías sociales, los grupos culturales, no son una amenaza para la estabilidad democrática, sino son sujetos de derechos. Estamos cansados de denunciar que a patrulleros, a policías de base, jóvenes, se les adoctrine en una política de represión contra la población civil. Y decir esto no es estar en contra de la policía. Y lo tercero, Pablo, pues me das el papayazo. O aquí nos unimos o acá nos hundimos. Es decir, estamos ante una miopía de si este no, este sí, este no o este sí. Y tenemos la posibilidad de no caer de nuevo en esta apuesta. Pablo, este país está en una ruta de construcción de paz. La tasa de homicidios de este país no había sido tan baja en los últimos 80 años. Y gracias a esos diálogos se salvaron al menos 7,000 vidas anualmente. Uno iba al Cauca, uno iba al Putumayo y lo que se sentía era otro aire, ya no había zozobra y ni miedo. Tú no te imaginas desde Puerto Leguízamo, cuando estaban los excombatientes llegando a entregar las armas, que fue la primera foto que nosotros tuvimos, que es absolutamente conmovedora, el rostro de estas personas. Y cómo en Putumayo, en Puerto Asís, el ambiente se transformó. Yo podía ir a Puerto Guzmán a las 12 de la noche, que era un pueblo guerrillero, y a las 12 de la noche, hace 4 años, 5 años, yo podía estar tranquilamente allá. En este momento ya no podemos. ¿Por qué? Porque allá los paramilitares, las BACRIM, pues ya se volvieron a tomar eso. Y eso es una elección presidencial absolutamente nefasta, donde pusieron toda una estructura autoritaria al mando de este país. Si nosotros queremos evitar que sigamos en estas, Pablo, pues en la elección presidencial del 2022 tenemos que jugar unidos. Todo el bloque democrático de este país. Y entiendo por un bloque democrático responder 4 preguntas. Y es, ¿usted se la juega por el Estado Social de Derecho y la Constitución del 91? ¿Usted se la juega por cuidar la vida? ¿Usted critica las ilegalidades profundas de la policía? Y sobre todo, ¿usted está comprometido a fondo de implementar los acuerdos de La Habana tal y como quedaron firmados? Déjame hacerte una última pregunta, ¿vale? Una última pregunta. Dale, dale, dale. Estamos totalmente de acuerdo en que se necesita una coalición de las fuerzas sociales de Colombia que se oponen a este régimen autoritario. Pero el problema es que algunas de esas fuerzas parece que son el mismo problema, pero camuflado. Por ejemplo, cuando ves a alguno de esos líderes que supuestamente son de centro, supuestamente son oposición, pero que hablan del voto en blanco nuevamente, ¿no crees que también hay mucha disidencia controlada y que hay mucho tibio camuflado que deberíamos desenmascarar? Tibio camuflado, que es un peligro. Pablo, pues esa pregunta es absolutamente compleja y me pones contra las cuerdas. Yo, digamos, tiendo a pensar que tienes razón, que es muy dañino, digamos, esas posiciones donde no se toma posición frente a asuntos fundamentales, donde no hay unas apuestas radicales, donde el famoso voto en blanco, pues en algunos momentos es una posición política que no intensifica la democracia en algún sentido, porque favorece a otras personas. Acá lo que quieren es intensificar un Estado autoritario y que yo creo que en muchos casos están entroncados con fuerzas paraestatales. Y frente a eso, este bloque, pues debería ser otro, ¿sí? Y a los tibios, pues uno debería, digamos, también por medio de las conversaciones decir, a ver,
yo creo que ellos se van a excluir solos. Yo creo que si nosotros logramos hacer una cosa bien potente, lo que tú llamas los tibios, van a quedar aminorizados. Porque además los tibios son absolutamente soberbios y trabajar colectivamente les cuesta mucho. Entonces, es posible que si hay una fuerza demócrata jugada con apuestas demócratas reales, estos tibios que tú llamas queden amilanados. Ojalá sea así, Diego Cancino. Quiero agradecerte tu generosidad y especialmente el valor que has demostrado. Creo que cualquier persona, independientemente del partido político en el que esté militando, debería admirar cuando una persona se enfrenta a fuerzas oscuras que están asesinando a las personas en Bogotá. Lo que has dicho son palabras mayores. Muchísimas gracias, Diego. Pablo, mil gracias. Qué conversación tan linda, como tan transformadora, y mil gracias por ese reconocimiento tan generoso. Cuídate mucho. Sí, señor. Hasta siempre. Chao. Uno al final, con el tiempo, se le quita el miedo y le toca enfrentarse a la policía, al que sea, al ejército, y pelear, porque es que si no se hace así, no logramos nada. Nos toca quitarnos el miedo, dejar el miedo a un lado, y si nos toca morirnos, pues nos vamos a morir. Pero tenemos que conseguir las cosas que necesitamos. Es que no estamos pidiendo, no se pedía nada, solo la vivienda, una vivienda, un techo. Habemos muchos que todavía nos acordamos de esos atropellos que se hicieron.